estamos con Alejandro Sáenz, ministro subrogante de Deportes, para hablar precisamente sobre los Juegos Olímpicos, el plan de alto rendimiento y el presupuesto para los deportistas ecuatorianos. Alejandro, muy buen día, bienvenido a UNoticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, te gusto, muy buenos días. Contento de poder compartir este espacio, sobre todo para poder informar a la ciudadanía, cómo viene trabajando el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte, sobre todo en este que estamos cerca de un año olímpico. Así que muy contentos de estar en la ciudad de Cuenca igual. Muy bien, muchas gracias también, Alejandro, por tenerlo aquí en UNoticias. A falta de prácticamente 79 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, la atención obviamente se centra no solo en la preparación de los atletas clasificados ecuatorianos, sino también en la situación financiera que enfrentan. ¿Cuál es actualmente, Alejandro? Lo escuchamos. Bueno, hemos tomado con mucha responsabilidad como Gobierno Nacional lo que corresponde para nuestros deportistas, y justamente estamos en pleno año olímpico, y es así que nosotros la semana anterior hicimos ya la transferencia de 1.6 millones de dólares, que significa o que implica el estímulo deportivo para 419 deportistas, lo que implica que se ha podido generar el recurso de su estímulo deportivo, que lo han acreditado y son, han hecho bien merecido estos deportivos en base a sus resultados para poder cancelar lo que es de enero, febrero y marzo. Pero qué es importante aquí mencionar, y muchas veces la preocupación de los deportistas y con justa razón es, bueno, ¿por qué me llega tarde el recurso? ¿Qué pasó? Y es importante mencionar cuál fue la dinámica dentro del presupuesto general del Estado, todo el presupuesto asignado para el Ministerio del Deporte. Si recordamos, el presupuesto general del Estado tiene que ser aprobado a través de la Asamblea Nacional, esta no fue así. Y lo que hizo es ingresar a través del Ministerio de Ley, y creo que hablamos de hace más de 20, 25 días, y fue aprobado. Y a partir de ese momento, ¿qué se hizo? Actuar de manera responsable para poder ir generando los procesos de transferencia de recursos. Transferimos 1.6 millones de dólares de estímulos deportivos, y encima pudimos lograr la firma de 27 convenios con federaciones ecuatorianas por 3.8 millones de dólares en cambios para la contratación de entrenadores, de los pasajes aéreos, sobre todo para poder que nuestros deportistas puedan salir fuera del país a eventos de competencia, incluso clasificatorios para París 2024. Ahora, Alejandro, por supuesto, el objetivo es que el deporte ecuatoriano recupere, ¿no? Por supuesto, el espacio y el trato que merece para seguir construyendo un nuevo país también en el área deportiva. Pero, ¿qué queda por hacer todavía? No sabemos, este estímulo mensual a los deportistas, también esa suscripción en la que usted menciona de convenios para garantizar estos recursos a los deportistas de alto rendimiento, pero ¿qué es lo que queda por hacer y ya a pocos meses de que arranquen estos Juegos Olímpicos en París? Lo importante es poder garantizar que los deportistas ecuatorianos puedan tener todo su proceso de preparación y competencia, que tengan sus concentrados, puedan generar sus eventos oficiales a nivel nacional e internacional. Eso nos va a permitir que ellos ya puedan estar listos para lo que es la cita olímpica de París. Ahora, también estamos hasta el momento con 30 deportistas que han clasificado ya los Juegos Olímpicos. De ellos pertenecen 26 al deporte convencional, 4 del deporte adaptado. Tenemos un poquito más de 2 meses todavía con eventos oficiales y clasificatorios, y aspiramos que vamos a tener incrementar más de los deportistas que van a poder llegar a ser clasificados de esta cita. ¿Qué implica y cuál es el reto por parte del Ministerio del Deporte? Las transferencias de recursos, entregar el recurso a tiempo, ya lo hemos hecho, pero sobre todo también ya firmamos el convenio con el Comité Olímpico Ecuatoriano por 740 mil dólares que garantiza en cambio todo el proceso de logística que van a tener nuestros deportistas cuando ya estén allá en París. Ahora, Alejandro, también el tema de hay deportistas ecuatorianos clasificados, ¿no? Pero recordamos una entrevista hace ya algún tiempo a Andrés Gushmer, ministro titular de deportes, ¿no? Y hablaba que reconocía una deuda de la cartera de Estado que superaba los 2 millones de dólares. ¿Eso cómo se ha podido resolver? ¿Cómo se lo ha podido solventar? Y sobre todo para que no haga ningún tipo de ruido, ¿no?, a los deportistas que están por competir. Claro. Nosotros cuando llegamos al gobierno en noviembre del 2023, el Ministerio del Deporte tenía una deuda de 8.9 millones de dólares. Esa era la deuda que asumimos del 2023. Y yo recuerdo que tanto el presidente Daniel Noboa como el ministro Andrés Gushmer
lo dijeron una sola vez. Así están las arcas fiscales, así encontramos el país, así está el Ministerio del Deporte, y nunca más se volvió a buscar culpables de administraciones anteriores. Nuestras responsabilidades fue poder saldar esas deudas y lo hicimos en menos de 65 días. En menos de 65 días pudimos pagar 8.9 millones de dólares, que era la deuda del 2023, que estaba. Deudas de estímulos deportivos, de preparación, deudas de organizaciones deportivas, deudas que teníamos con nuestras federaciones deportivas provinciales, ligas cantonales, ligas barriales. Era un sinnúmero de organizaciones deportivas que tenían esta deuda. Logramos sanar esta deuda, pagamos inmediatamente y creo que ahí se ha trabajado con mucha responsabilidad. Es nuestra responsabilidad haber saldado esta deuda y sobre todo lo que se viene de la planificación del 2024 que ya hemos podido salir adelante. Y lo mismo hemos hecho las transferencias para nuestras federaciones deportivas provinciales, que si lo vemos de esa manera, son el trabajo formativo importante a nivel de Ecuador para poder dar salto al alto rendimiento. ¿Cuánto se ha podido cancelar hasta ahora en total, cifras reales, Alejandro? Y también el tema, ¿no?, de los deportistas. ¿Se ha podido ya hablar con ellos? ¿Alguna deuda pendiente todavía que se tenga con alguno de los deportistas que va a competir en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se ha ido socializando aquello? Sí, tenemos muy línea abierta con todos los deportistas. Hemos podido conversar. Andrés Bushmer responde, está en contacto con ellos a cada instante y eso implica que pueden tener toda la. A ver, hemos perdido conexión con Alejandro, lamentablemente, pero en todo caso, pues los Juegos Olímpicos, como sabemos bien, señores, arranca el viernes 26 de julio en París, París 2024 precisamente, y concluirá el domingo 11 de agosto, en la que hablábamos con el ministro subrogante de Deportes, ¿no? A falta de 79 días para el inicio de estos Juegos, la atención se centra en la preparación, por supuesto, de los deportistas, de los atletas clasificados y también en la situación financiera que enfrentan.